¿Qué papel? Buen first, ¿eh? Buen first. First 2. Puta madre, salió el chat con un color bien feo, wey. Me choca cuando sale así de azul, wey. Vamos a ver si podemos tirar un refresh. Gracias a los dos por darle like, ¿eh? A ver. Gracias a Confirms Despacito 2. A ver si te sale un mejor color, ¿eh? A ver si sale un mejor color. A ver, digan algo. Digan algo en el chat. Porque ese azul, la verdad, no. Se ve muy, muy, muy culero. Ah, está mejor. Hasta combina con la Kami, ¿eh? Está bien. Mucho mejor, mucho mejor. ¿Qué onda, Palomilla? Pues... Super Street Fighter 2, la verdad... Me da miedo. El Arcade Mode lo estuve jugando un poquito hace unos días y... Se me hizo que era el más difícil de todos. Principalmente porque... El CPU actúa como si fuera Super Turbo o Hyper Street Fighter 2, en el que hacen, pues, te leen los inputs, hacen lo que quieran a la chingada, pero al mismo tiempo tienes el problema de que no tienes Super, pues. Entonces, como no tienes barra y hay muchos normals que no existen en este juego, pues tus opciones están más limitadas, ¿no? Para hacer daño. El perrito que mira enfrente y que usa para plantillas de memes de te quiero mucho es el creador del sexo. ¿Cómo? ¿Estás hablando del Chems? El perrito que está viendo de frente, ya sé cuál, güey. ¿Es creador del sexo? Yo pensé que el CEO Sex era el vato de gordito de del Spider-Man nuevo, güey. Bueno, bueno. Vamos a dejar la cancioncita aquí, vámonos directamente al juego. ¿Qué onda, Excel? Apenas llegué y ya hay chuletas. ¿Sabes qué? Super significa super chuletas, pues. Vámonos rapidito a ver cómo me va en Super Street Fighter 2. Este fue el juego que... La versión de Super Nintendo fue la que yo tenía cuando estaba morrito. Personalmente me gusta mucho este juego, pero siento que sí está mucho más difícil que... La chingas. Mucho que otros, pues, de Street Fighter 2. Gracias por compartir. ¿Quieres tu beso? Un besito y si me das like, te tiro el besito, ¿eh? Lo estoy cargando acá. Ah, chingada madre. No tengo los deep switches. No puede, esto no puede funcionar así, este juego no. System Configuration. A empezar. Hardest. Ah, se vea. Ahí está, para lo bonilla, para que luego no lo esté pidiendo. Puedo angularlo y que se vea la cámara. Ahí está. Esto, Demo Sound. No, ya se me subió, Sam. Tengo que empezar a cobrar, tengo que empezar a cobrar las cosas. Ya no puedo dar besos nomás porque sí. Si no, uno nunca va a crecer, güey. Rólate el Uzumaki y póngase a leer Berserk. Pues Berserk ahí lo tengo todavía. Y Uzumaki, ahí los tengo, los tres tomos, por si lo quieres que te los preste. Nada más que tendré que ir a La Paz. Vámonos. Pero pues ni modo, Sam. Es el nuevo modo de negocio, güey. ¿A poco los OnlyFans son gratis? Pues no, güey. O sea, todo tiene que tener una paywall de frente, o si no, no va a vender nunca, güey. ¿Cómo vas a vender algo que es gratis, wey? Bueno, a menos de que seas Fortnite, ¿no? Y les metas pendejaditas, ¿no? Pero pues, a menos aquí, en este medio, no creo que fale. Ahorita esas letras de Super y luego de Hyper, güey, estas son Dios, wey. Papel, sabe de lo que hablo. Pues voy a jugar con Kami. Yo creo que la mayor parte del juego me gusta mucho Kami. Nunca he sido muy bueno con Kami. Pero pues la prefiero sobre los otros tres personajes del Super. Nada más que sí me da miedo. No estoy muy seguro. Ya lo había platicado el otro día allí en el stream. No sé en qué momento Kami empezó a llamarle Cannon Spike y Spiral Arrow en vez de Burst Kick y Thrust Kick o no sé qué diga.
¿Y qué dice aquí? Canon. Canon Drill. ¡Puta el daño a la verga! Yo nomás quería mostrar el Canon Drill, güey. Uy, chico, no. Lo pides por manojo por kilo. El sexo no se compra. Sam, lo siento. Así no funciona. A menos de que estés hablando de Red Bull de Sexo Pez. A lo mejor dice. Sí. Uchi, cuando vas a comprar sexo a la tienda, ¿lo pides por manojo o por kilo? Yo hace rato que el sexo, pues la verdad no veo que se venda en las tiendas. Porque antes en las tienditas de revistas pues vendían el libro vaquero, pero ya no lo venden. Ya no me ha tocado verlo, al menos. No tenía nada de vida para aguantar el chip. Pero supongo que sea mejor por kilo, ¿no? ¿Es la Season 3 de XO o qué? Vámonos con Cami Rosita. Ah, sí la tiene, ¿vida? Sí la tiene. ¡Jamaica! Siempre tocaba Jamaica al principio en este juego, bro. Yo creo que por eso mi papá lo tiene tan grabado en su mente, bro, el Jamaica, bro. ¿Puta? ¿True Combo? Déjame ver... ¡Ah, está mal! Y no me salió el DP. ¡Pinche! No le tiné con el de este, wey. El normal, aéreo. Puta madre, el daño que me tragué de ese trade. ¿Cuándo la película de sexo en live action? Esas sí hay muchas, ¿eh? La verdad que sí. Pues la Cami literalmente sí te ahorca con los muslos en algunos supers de Cami, wey. Busca el super... busca Ultra 2, Cami... No, Ultra 1, Cami... Street Fighter 4. Ya. Yeah. No sabía a qué me refiero. Uf. Gucci, me metí 40 agujas por el hoyito del pito y ahora no logro sacarlas. Sería bueno meterme una manguera y rogar a que la presión logre sacarlos. Pues bueno, rogar sería una buena opción al final de cuentas, pero... personalmente, yo creo que si son agujas, no tendría mucho sentido que te eches el manguerazo para adentro. Mejor échate el manguerazo para afuera, güey. Aunque los oines toman mucha agua, güey. Oínalo todo. ¿Cómo le das like al comentario de ese buen hombre? Solo dale like, wey. Solo dale like. Por cierto, Sam, muchas gracias por las 20 estrellitas que van, Estaba buscando que alguien me diera 15 estrellitas, wey, para ver si Facebook me activa un supuesto bono que me va a dar. Así que muchas gracias porque tú lo hiciste realidad. Junto con todos los demás que han donado, pero... tú completaste el quest acá. El grind. Hijo de su puta madre. Bien. Thrust kick. Ah, pero decía de la patada de Cami y sus nombres, wey. Está extraño porque... puta madre, no hizo nada, wey. Está raro porque en Super Turbo, me consta que en Super Turbo japonés al menos, Cami sí dice Cannon Spike y dice Spiral Arrow. No sé si sea solamente en las versiones en inglés de Super y de Super Turbo que cambian a Cannon Drill y... puta madre, no hacen tiempo. Tengo un amigo en mi cuarto y dice que no les caes bien del todo porque no te gusta el Zelda Twilight Princess. Sí me gusta el Twilight Princess, solo siento que es inferior a otros Zelda. O sea, a mí me gusta... a mí me gusta mucho el Street Fighter 3, sin embargo, no es mi Street Fighter favorito, pues ni modo, ¿qué puedo decir? Son preferencias. Si no me gustaba el Zelda Twilight Princess, no tendría un póster donde atrás sale la Midna en grandota. Ay, hijo de su puta madre. Ah, pero qué lástima que no le caigo bien a tu amigo. ¡No! Hijo de su pinche madre. ¿Y quién es tu amigo en tu cuarto? ¿Cómo se llama? Tengo un amigo que se llama, su nombre es Jesús. Creo que la Cami no está funcionando, ¿eh? Iba muy bien al inicio, ahorita... es que no he ganado ni un solo round. He estado cerca, pero nunca he ganado uno. Puta madre. De pura chingadera no me hizo...
El Machine Gun Opera me había matado. No. El peor es que si no hace nada, no alcanza a hacer Punish. Puta. Traté de cubrirlo como cross-up, pero parece que sí pegó enfrente. Ahí sí caen bien de espaldas los personajes. Ándale. Ahí sí caen bien, güey. Se da la vueltita, pues. Cuando caen de espaldas. Y cuando da la vueltita, pues no caen de espaldas. Vamos a usar otro mono de los nuevos. Vamos con T-Hawk. El Apache mexicano. No tiene mucho sentido que sea Apache, pero bueno. No soy muy bueno con T-Hawk, pero puede ser que la respuesta. Puta, no me salió el 360. Ni por poquito. Ah, este güey sí tiene bien calado el antiaéreo. Como yo dije, esta va a ser la versión de Arcade Mode que más me va a costar trabajo, güey. ¿Hasta qué juego es cuando puedes hacer los parries? El juego que introdujo los parries es Street Fighter 3. O sea, según yo, el parry existe en las tres versiones de Street Fighter 3, que sería Street Fighter 3, Second Impact y Third Strike. Pero no, la verdad te mentiría si te dijera que sí está en todos y que me consta. Pero al menos en Third Strike, que es el más popular, es la última versión de Street Fighter 3, pues sí. Ay, no mató al chip, no seas loco. ¡Bum! Dice que ya no le caes mal, pero que te vayas a la verga. Gucci, ¿para cuándo el run de Mario Bros 3 y muertes y en un solo stream? La neta, para nunca, esa madre jamás voy a poder, wey. Jamás voy a poder. Yo creo que ni siquiera voy a poder un solo stream. A lo mejor sí, pero sin muertes imposible, wey. ¿No viste cuántas veces me morí en el puro castillo de Bowser, wey? En los niveles antes del castillo de Bowser. Todo el World 8 me morí como unas... Uy, cabrón. ¿Ya? No, hizo neutral jump. Estuve tan cerca de por fin. Ay, qué más. La neta, buen hate a Locaína, pero todos esos juegos no serían nada sin Locaína's Time. Ahí les encargo. Buen hate. ¿Será que Fei Long es la respuesta? Lo dudo mucho porque soy el más malo, güey, con Fei Long. Es el mono de los cuatro, el que menos le sé, la neta. Debería funcionar. ¿Me vean? Voy a presionar con recas. Demonios. Traté de hacer algo como antiaéreo y me terminé tragando. ¡Puta! El daño del troll, güey. Vete a la verga. Puta mano. No puedo, güey, con DJ, güey. Es apenas el primero, güey. ¡Pum! Vámonos. La madre. Ah, chingazo. Pero... ¡No! ¡No le dio! Ay, no. Estoy quedando en ridículo, güey. El primer malo de todo. Pero no voy a tirar... Nunca voy a tirar reset, ¿eh? O sea, no voy a tirar un reset de que no, es que... Para que no me toque DJ al inicio y nada de eso. Me voy a ganar justamente todos los monos que se presenten. Yo creo que no va a haber juego bonus hoy. Hoy solamente va a ser Super Street Fighter 2. Y ya, pero... Pero bueno. Pensé que iba a ser cross-up. Caminé hacia el golpe. No. No. Es como que reacciona en el primer frame posible que saltaste. Y ya están ellos saltando tirando el golpe. Es imposible. Tendrías que hacerlo desde antes tú. Y que tu ataque salga más rápido. Voy a jugar todo lo que ustedes digan porque por ustedes trago. La neta sí, no me queda de otra. Ahorita no tengo... Ahorita hasta que entra la residencia no tengo otro trabajo, puta. Se repitió todo el chat. Ah, pues muchas gracias, Sam, por las 10 estrellitas sin comentario. Se aprecia también. Puta, no se murió.
Salta, salta, salta. Juan Manuel. ¿Soy yo o tiró un fake de su Sonic Boom, güey? Hizo así, güey. Yo lo vi hacer la animación del ataque y no tiró nada. ¿O es el mismo animación, un standing short, o standing, un standing jab, o standing strong, o qué pedo, güey? ¿Qué decía tu comentario? A lo mejor se lo tragó porque decías algún tipo de... alguna cosa que Facebook no toleró. Ya vamos a empezar con los pinches tier list de Zelda otra vez. Four hit combo. Salta, salta. No vas a saltar. Ok. Trotsky. Ah, esta no manches, salí con más daño. Yo nada más hice un ataque, yo hice un especial. Ay, no. Hacer jumping nunca vale la pena. Puta man, cuanto salté hizo el jumping él, güey, no mames. No puedo devolverte las estrellitas, Sam. Si pudiera, te juro que te devolvería esas 10 para que saliera el comentario. O puedes decirme y lo leo en voz alta yo. Aunque no lo lea el bot. Hijo de su putísima madre. Pum. A ver, vente pues. No, no era Cannon, dude, era Cannon Spike. No. Puta, hizo combo. ¿Pero con qué? ¿Con qué fue? ¿Con qué? Creo que ese peleador no existe en este juego, Excel. La verdad, me van a banear del Facebook de tanta mamada que dicen. Joder, su puta madre. No, ¿por qué no saltaste? Estabas jurando que lo iba a hacer. Ay, güey. Es que ves que son tan pacientes, güey. Ve, está ahí parado, nomás esperando a ver qué hago yo, güey. Ay, a veces juegan tan pacientes y ves que saltan todo, güey. No, no sé qué hacer, güey, contra él, güey. No sé qué hacer, güey. Sé muy bien que el disparo largo, el Cannon Drill, no pasa por abajo de su Fireball tampoco, güey. Entonces no me sirve de mucho usarlo así. Bien. Puta, es que ve, hasta el 3 está algo perdiendo. No mames, lo hizo Reversal. Pinche face mal hecho y bulleado, pero ahí te va de nuevo. Danos el juego extra del día de hoy, por nosotros comps, ya se te subió. No respetas a nosotros los OUYS de los Gucci Stream. Los OUYS, está bien, nomás por respeto a los OUYS. Usa a Ryu para ver si puedo meterle más turbo a esto de ganarle a DJ para poder mostrar un juego extra. Que quedó pendiente ayer mostrar el Street Fighter 2 Mix. O sea, lo mostré hace 2 días, pero no lo jugué. O sea, no me lo pasé ni nada. Vámonos. Nomás puedes usar All Ryu. No. Vámonos. Todo planeado. Un frame trap ahí. Nada que un buen spam de Hadouken no haga. Nada. Ah, mi perfect, pues. O sea, ¿qué pierdo? Voy a perder, güey. Me hizo el jumping combo, güey. Vete a la verga, güey. De perfect a comeback, güey. Ahorita te quiero ver, Same. Te quiero ver ganándole este pinche juego, güey. Este juego está ridículo. O sea, muy panocheo, güey. Está... sí, está cabrón, ¿eh? No parecía, güey, pero sí está difícil. Probablemente ya tienes todos los strats tú, porque pues tú juegas a puro trucoteca, pues. Pero yo que juego a legit acá. Sí, blind runs, prácticamente. Pues, o sea, ni modo, pues. Hijo de su puta madre. Pensé que iba a ir a por un grab, güey.
La neta sí, pues para eso son las estrellas, pues, para compensar todas las monedas que estoy echando aquí. Vamos con Ryu, verde limón. ¿Saben qué es? Verde limón. Le gana naranja, güey, siempre. ¿Cómo pasé de perfecta? Lo que me dieron de esa. Te dieron ban. ¿Pues qué dijiste o qué? Adam. Ah, qué la verga. Pero ¿cómo estás baneado de Facebook y estás hablando todavía ahorita? No mames, que alcanzó a patearme tirando el Hadouken, ¿no? Sabía, güey, sabía, güey. Esa madre, ese vato caminó tantito para enfrente y luego lo tiró, güey. O sea que no lo cargó, güey. Pero bueno, ya. Ya debe hacerse normal que los monos de carga no hacen carga, güey, para tirarme ataques a mí, güey. Vas a ver cómo. Al rato van a ver cómo Bison me va a tirar Psycho Crushers avanzando acá. Va a caminar para enfrente y luego Psycho Crushers. No entiendo por qué puedo seguir en el chat. A lo mejor Face le gusta verme tirar estrellas, pero para otras cosas ya estoy baneado. Me aplicaron la ZUCC. ni modo, Sam. Al rato va a tener que ver el. Al rato va a tener que ver el. El screenshot de esa madre. La neta. La neta, no sé por qué están peleando por un ban, Excel. Ahí. Ahí ya sí no me meto yo en pedos, ¿eh? Si Facebook los termina baneando a ustedes, ¿eh? Chis vatos, cabrones. O sea, es como. Es como acá, no, pues. Se dispara en la pata y luego, ay, ¿por qué tengo la pata disparada acá? ¿Quién mató a Hannibal Burst? Pum, hijo de su puta madre. Están demasiado baneados, ¿eh? Hacer comentarios de ban de 30 días es tu pasión, pues me doy cuenta, Marcel. Oye, ¿qué pasó con tu NFT? ¿Ya te lo screenshotearon o por qué ya no lo tienes de perfil? Lamento decirte que yo sí lo screenshoteé. Ahí lo tengo todavía. A ver si así puedo. Pinche DJ, me estáis jodido. Hijo de su puta madre. No mames, wey. ¿Llevo ya qué? ¿20 minutos peleando con DJ? Nada más, DJ, wey. El monito del Psychonaut es literalmente tú. Mira, nada que un Vega no pueda detener, eh. No seas loco, güey. Está atrás, güey. ¿Cómo me pegó, güey? ¿Cómo me está pegando? La madre. No. ¿Por qué? ¿Por qué no sale el especial? ¿Por qué salta a la pared y no? O sea, salta hacia atrás. No estoy saltando yo hacia atrás. Estoy diciendo el input. Está. No entiendo. Hay veces que hago el input y salta y nomás hace un saltito. Y hay veces que sí se va a la pared. Cuando los españoles llegaban a colonizar, enseñaban el Spanish ninjutsu, pues. Así como Vega. ¡Pum!
No manches, güey, pinche fuego. Se nota que no lee mis inputs, ¿no? Para darme la patadita antes de que pueda yo hacer algo. Lo mató. Ahí está. Ota, creo que es el primer pinche round que le voy, ¿eh? Ya me voy porque me... cuando me voy llega mayo. ¿O sea? Yo vi que el otro día se saludaron, ¿no? Hijo de su pinche madre. Como que hay un... como que no me dejan tirarlo dos veces seguidas, ¿eh? ¿No me dejas tirar dos veces seguidas o qué? No puedo. De veras, o sea, no estoy haciendo nada distinto, estoy haciéndolo bien. Estoy haciéndolo bien el input, ¿por qué no me sale? Vamos a correr. No mames, que me alcanzó a pegar, güey. Ay, no puede ser, güey. No puede ser, güey. No puede ser, güey. Nomás yo lo hice por el chip, güey, para que lo matara al cubrirse, güey. Ay, güey. No, pues no obstante, counter attack. Parece que Vega todavía no tenía su antiaéreo de carga. No entiendo por qué no me sale el saltito, wey. No mames. A todo le hace punish. ¿Por qué de repente no me sale? No entiendo, no estoy diciendo nada distinto, es un input de abajo, arriba, patada y ya. ¿Por qué no sale? ¿Por qué no sale? ¿Por qué salta, Vega? ¿Qué el juego dijo ya no se vale o qué? Ahí está. Ay, ahora sí me hizo. Estuvo preparado, ¿eh? Ahí está. ¿Por qué no sale? Es que no siento que lo esté haciendo tarde. Así, ¿no? A lo mejor ya los banearon a los dos. Ya tienen sus 20. Van de 30 días. Pues ya no está ni el Excel ni el Sam del chat. Puta. Como que no se veía que. Que sabía que estaba haciendo ese ataque que podía pegar con el llave. No mames, es que me alcanza a agarrar, wey. Hijo de su puta madre, pinche DJ. No mames, ya estaba atrás, wey, ¿con qué me pegó? Esto está cambiando cada vez más y más. Frustrante, güey, no puedo, güey, ganarle al primer cabrón, güey. Al primer cabrón, güey, o sea que nunca falla el Vega yendo de un lado, o sea, el Bison yendo de un lado a lado con Psycho Crusher, wey. Siempre despega, güey. No importa qué juego sea, siempre funciona, es infalible. Siempre funciona, hijo de su puta madre. No mames, güey. Si sabes qué pasa, ese ataque ocupas cargar hacia abajo. Ocupa cargar hacia abajo, no puede hacerlo y ya. No puede hacerlo y ya.
Está caminando para enfrente y lo está tirando. No puede solo hacerlo. No se vale. No se puede. Ese ataque tienes que cargarlo hacia abajo. No se puede hacer eso. Ay, wey, pinche juego, wey. No mames, wey. Para todo tiene una respuesta este cabrón. No mames, que le ganó el Psycho Crusher eso. No, imposible, ya no puedo hacer Psycho Crusher, wey. Ya dijo, ya no se vale acá. Si lo hago. Ah, bueno. Dice, si lo hacía, me iba a tirar un otro. Otro. Acá. Ay, wey, no mames. ¿Qué puedo hacer, wey? No se me ocurre, wey. ¿Qué puedo hacer, wey? Intenté todo y no puedo ganarle a este wey. Voy en la batalla 16, wey. Si hubiera sido un perfect run, wey. Ya estaría ahorita con Bison, wey. Desde hace rato, Bison es como el 12. Le llevo 16 pesos a esta máquina. Soy yo o DJ no salta tan lejos normalmente. Siento como que a veces está del otro lado de la pantalla y aún así le hace punish al Hadouken. Siento que nada de lo que hace la máquina es lo suficientemente unsafe acá. O sea, ve, güey. En cuanto piqué Roundhouse, en vez de tirar otro normal en el aire, tiró. Creo que fue forward, ¿no? Nunca lo he tirado así. Pinche patada para arriba. La única que el antiaéreo no jala acá. Si blanca no funciona, güey, la neta no sé qué voy a hacer. Voy a estar aquí en un vortex de. No mames, güey. En un vortex de DJ para siempre, wey. No se deja pegar por una sola bola, wey. Ahorita no tengo el slide, wey. Wey, cada vez que intento picar lo que sea de poke, wey, el vato tira jabs o shorts, wey. En rapid fire acá, imposible de que le pegue, wey. ¡No mames! ¿Cómo es que...? Dos mordidas nomás. Siempre que el jumping es posible de matar, jamás hacen algo. Siempre se queda ahí esperando hacer el... algún antiaéreo. Juega demasiado safe, wey. Pero pues bueno, si puedes hacerle... si puedes hacerle consistentemente counter a todo con jab y así, pues... ah, mira, al parecer no tiene respuesta contra esto. ¿Qué fue ese salto, wey? ¿Qué fue ese pinche super jump que se aventó, wey? Se vio como si fuera un especial, ¿no? Ah, bueno, sí tiene respuesta al parecer. Okay. Por fin un round, güey. Ya hacía rato, creo que no le ganó un round desde cuando estaba usando a Vega, güey. Sí, güey, DJ sí es mi pesadilla, al menos hasta ahorita sí, güey. Espérate, al rato va a salir T-Hawk, güey. Wey, la patada ya hacía rato que había acabado, wey. ¿Cómo me pegó? No mames, wey. Si hubiera saltado, no te lo hubiera saltado él hacia enfrente. Si hubiera saltado hacia atrás, te hubiera saltado hacia enfrente. Estoy casi seguro, wey. Ay, vete a la verga, pinche DJ, wey. No mames, wey.
Güey, no, no mames, güey, ya, vete a la verga. Eso sí, ya fue una ventada de madre, güey. No mames, güey. Para allá. Ay, hijo de su pinche madre. No mames, que me alcanzó a dar la pinche Roundhouse ese, güey. Ay, güey. Al menos para Hyper, güey. Para Super Turbo, güey. Ya está ahí ahorita en el segundo o tercer mono, aunque sea, güey. No sé cómo ganarle, güey. No sé cómo ganarle a DJ, güey. No sé cómo ganarle a DJ, güey. El run apenas empezó, güey. Ni siquiera estoy a medio run, no estoy. Pero no quiero tirar rifles, güey. Quiero jugar así, legit, güey. Este para allá, pinche DJ. Mames, les dije. Si hacía neutral, yo iba a saltar hacia enfrente, wey. Y la vez que me hizo air to air a la bola, wey. Así, pero no fue trade acá, ni siquiera fue trade. Esa vez sí, no mames, wey. No mames, güey, todos mis pinches ataques wifean. Güey, la neta DJ es el maestro de los Ritz, Maestrazo de los pinches Ritz, wey. No hay Ritz que no haga ese cabrón, güey. Por fin le gané. Con mucha vida. Por fin. Un solo juego. No mames, wey. Me estoy vuelto loco, wey, ese día, wey. Solo quiero que ya se mueva, wey. Solo quiero ya pasar al siguiente. Bien, dice Cross Up. Bien. No mames, wey. Hijo de su puta madre, fue low. No mames, wey. Magic Pixel y me morí. ¿Por qué? Puta madre. Mi pregunta es cómo no le. Cómo ni siquiera fue block, wey. O sea, mi jumping. Nomás se despedó y. Hijo de su puta madre. Es un salto muy extraño, wey, muy ambiguo, wey. Se ve como cross up, wey, y a veces no es, wey. Pero aún así te queda la duda, porque, o sea, por ejemplo, ahí me cubrí enfrente. Sin embargo, de todas formas, al matarme, me pegó adelante. Y no mames, no entiendo cómo esa patada sigue activa para cuando. Sigue activa para cuando ya caí, güey. O sea, ya tiró la segunda patada, güey. No mames, la pinche día. Hey. Véanlo como cuando
trato de leer un air to air, güey, y ganarlo, güey. Nomás se queda ahí parado acá, esperando. Cuando sabe que mi air to air es demasiado lento, nomás se queda parado ahí. Ni que va por el antiaéreo, no hace nada. Lo bueno es que la bola le gana al block de Spanish, al Machine Gun Upper en block. La madre. Traté de hacerle punish a que lo tiró mucho antes y aún así me pegó, wey. Traté de hacerle un sweep en medio de los dos golpes, wey, me pegó. Ay, no mames, no puedo ganarle a DJ. ¿Cuánto van? 45 minutos de stream casi, wey. 40 minutos de stream y no le puedo ganar al primero, wey. No mames, wey. El throw hace un chingo de daño. Y de repente es imposible pegarle, mira. Imposible pegarle a DJ, wey. Ay, wey. Todo lo que hace es Pony, wey. De repente ya no se deja pegar acá. No mames, wey. La dificultad de este juego es absurda, wey. No puedo, wey. No puedo con DJ, wey. No puedo con DJ. No puedo, güey. No puedo ni poquito, güey. No mames, güey. ¿Por qué se quitó? ¿Qué le piqué pausa o qué? ¿No? Qué raro. Parece sin que lo pause. No mames, güey. ¿Quién podría ganarle, güey, a DJ, güey? ¿Sagat? A lo mejor. ¿A base de Tiger Shots? De todas formas lo salta. Achín, el tiempo de reacción que tiene, güey. No mames, hizo. O sea, güey. Muchas veces hace jump in a nada. Y ahora hace jump in al combo que mata, cabrón. No mames, güey. No puede ser, güey. Posible, güey. O sea, güey. ¿Por qué hace esos combos a. Hace pinches combos óptimos acá, güey? No puede ser posible, güey. No puede ser posible, güey. La inteligencia artificial de este juego es demasiado, wey. Demasiado. Demasiado ridícula, güey. Ya no sé ni con qué ganarle, güey. No creo que esté cerca con Kami, güey. ¿Qué puedo hacer con Kami, güey? No puedo hacer ni un solo jumping con Kami, güey.
pinche canción me va a causar pesadillas, güey. Hachen el daño que me hizo de chip esa madre, güey. Me hizo lo mismo que le hago yo en con un Cannon Spike. No mames, güey. O sea, este es el primero que no logro pasar, güey. No lo dudo, güey. Hachen, ¿cómo camina, güey? Si me estoy cubriendo, camina, güey. Camina siguiéndome, güey. Sin miedo, güey. Y estoy seguro que en una de esas, güey, me había tirado el hu-ha acá. Pero no es... Es que no sé cómo jugarle, güey. No sé cómo jugarle, güey. Si le salto, si le hago rushdown, me asiente a ello. Si le juego paciente, salta todo lo que tiro, güey. No sé, güey. No, la verdad no sé. No sé qué hacer ya, güey. Estoy en la batalla 25, wey, y solo he sido DJ. Llevo 25 intentos con él, wey. Ese puta chingadera no me agarró, me hizo otra cosa. Te da un fireball por primera vez. Ya. Se salta justo a tiempo como para que no pueda hacer un DP, güey. Bueno, gané por timeout. Bien. Un round. Timeout. Muy bien. Un Obama, decía. Un Obama. Timer scam. Muy bien. Hijo de su puta madre, empezamos mal. No mames, wey. Es un ataque que va por abajo. ¿Cómo es que le pega el Tatsu? Con las patas levantadas. Hello. Bien. Se está tragando fireball, no sé por qué. No sé qué está intentando hacer. No voy a hacer nada. No puedo hacer el chip damage para matarme. No tiene el chip damage. Ahí está. Uy, por fin, wey. Tuve que hacerle time out dos veces, wey. Ah, ¿quién sigue? Blanca. Blanca siempre es un problema, no importa el juego. Bien. Ok. Eso. Ay, cabrón. ¡No mames! ¡No mames! ¡No mames! ¡No mames! ¡No mames! Ay, no puedo creer que alcanzó a saltar y cubrirse, ¿eh? ¿Para cuándo el round sin muerte de Super Street Fighter 2? La neta siento que este sí es el más difícil de todos, ¿eh? Creo que es más difícil que hay, pero... Es que no tienes opciones, bro. Tienes que tener como un stat para cada personaje, yo creo. Ay, de haber sabido que iba a pegar. Había cancelado algo. Ya. Pasa que Blanca salta mucho, desde mira tragándose fireball. ¡No te pases de lanza, bro!
Puta, de pura chingadera, güey, porque no hizo nada de Punish, güey. Me dejó vivir, güey. Me hizo stun de dos golpes, güey. Demonios, me aceleré. Traté de hacer solamente el Crouching Fierce porque ya lo veía que si me, o sea, si me cubría era Punish para mí, entonces. Pero aún así no alcancé. Champion Edition. Ya no hay nadie porque el chat está dormido. Si ya no hay nadie, no pasa nada, no los culpo. Ni cuando Vega en el World Warrior, no me acuerdo cuál fue, que estuve como media hora ahí. Ni cuando Sagat sin salto en el Champion Edition, wey. Aquí sin ninguna restricción. Bueno, va un round. Zeta Blanca no ha sido tan imposible como los otros personajes, pero. Bueno, como los otros, me refiero a DJ, que ha sido solo el único. Pero bueno. Pero la mordida. La mordida me bajó media vida de una mordida. Bueno, de varias. De un agarre me hizo media vida. Tiende a tener un problema blanca con los Hadoukens. Eso fue llamada. Yeah. Y el Shoto Trap. Gané, pero no me salió lo que debía haber hecho para ganar. Un Fireball débil y luego un Hadouken fuerte y ya. Hadouken débil, Hadouken fuerte y no se había podido saltar. Bueno, vamos contra Zangief ya. De veras quería jugar con Kami. Pero este juego no creo que me lo vaya a permitir. Va a tener que ser hasta Super Turbo, yo creo, o hasta Ultra. Cuando pueda usar a Kami. No estoy muy seguro si Zangief ya tiene Greenhand para ahorita o todavía no. En Super Turbo ya la tiene, pero se me hace que es esos movimientos que agregaron en Super Turbo. Como que tiende a intentar saltar de muy cerquita de Zangief el Fireball y termina pegándole. Sí. Como que trata de saltarlo y se le acaba el espacio. Por cierto, este juego, pues, como fue el primero de Street Fighter 2. Brandon, bienvenido, Brandon. Gracias por darle like al stream. No sé si tengas algunas palabras o recuerdos o memorias sobre este juego que nos quieras compartir. Yo ahorita tardé casi media hora, no, más de media hora, peleando contra el primer oponente. Nomás no le podía ganar a DJ. Pero muchas gracias por darle like al stream. Pues con Zangief, pues, al parecer la estrategia solamente es tirar Hadoukens hasta que se mueva. Como ahí. ¡Ay, no! ¡Le pegó! ¡No le pegó! Ahí está. Ya no, estaba muy a quemarropa. No podía saltar, ni hacer nada. Muy bien. Pues Zangief y Blanca no fueron tanto problema como fue DJ, pero. No manches.
Muchas gracias por el like, Brandon. Un saludo. No sé desde dónde me miras. Mira, ando viendo que hicieron el carro verde. Antes era como color gris. Me hubiera gustado que en más versiones de Street Fighter 2 hubieran cambiado los colores del carro. No creo que hubiera sido tanto problema. ¿Pura estrategia de pro? Pues la verdad, no. Brandon, te digo, de verdad, si me hubieras visto jugar contra DJ, te hubieras reído. Estuve 40 minutos con todos los personajes que podía y no podía ganarle. Dijo que es otro que me da miedo, es un personaje que tiende a ser muy bueno porque, o sea, cuando la máquina lo usa, porque puede saltarte siempre los Hadoukens y luego tira esa clavada, por así decirlo, y pues no te da tiempo de reaccionar a tú hacer algo, pero bueno, tratar de jugarle paciente, a ver si puedo ganarle. En cuanto le riegue, pum. Siempre se me ha hecho chistoso cómo Capcom, o sea, dijo, vamos a hacer un personaje mexicano, y su stage sí se ve inspirado en México, y la geografía, ¿cómo se llama? La arquitectura del fondo se parece a edificios mexicanos, se parece a los pisos cabañas y otros edificios mexicanos. Pero hicieron a Tijuana, un nativo americano estadounidense, pues lo hicieron apache. No entiendo por qué. O sea, los que están aquí en el fondo sí tienen estilos así más mexicanos y Tijuana no. Hasta Tijuana se ve fuera de lugar comparado con su escenario. Ay, cabrón. No, suéltame. Hijita madre. No, ya valió madres. Perfecto. Ah, Brandon, tu bandera. Yo no soy muy bueno con las banderas. ¿Es de dónde? ¿De Colombia? ¿Ecuador? Siempre se me confunden las banderas de esa región, que son azul, rojo y amarillo. Una disculpa de mi ignorancia. Hijo de pinche madre, suéltame. No. Ah, Colombia. Ah, decirle. ¿Fue el primero que dije? Ah, pues un saludo hasta Colombia. Que se me hace muy extraño cómo Street Fighter nunca ha metido más personajes de más países. Porque insiste en meter mexicanos y brasileños y ya. O sea, y no mete nadie más de... Ah, muchas gracias por compartir, Brandon. Y no mete nadie más de otro país sudamericano, ¿no? O sea, o latinoamericano, nada más mete esos. O sea, y uno pensaría, bueno, a lo mejor porque puede, por ejemplo, con el fuerte... Cuando hicieron al fuerte, que es otro mexicano, pues lo pueden hacer en base a algo típico, ¿no? La lucha libre. O con Brasil, está la capoeira, pero... O sea, ve cuántos personajes brasileños y ninguno hace capoeira. O sea, está Blanca, que es un monstruo verde eléctrico. Está Laura, que según yo no hace capoeira, o sea, solo pelea en un estilo de pelea inventado de Street Fighter. Y está Sean, y Sean es como Ryu y Ken, o sea, es un karateka. Entonces no entiendo por qué la insistencia. No, palima, es que ya tiene un Hadouken ahí. No entiendo por qué la insistencia de Capcom de solamente Brasil y México, ¿no? Y en cambio mete más y más personajes de países asiáticos o de principalmente japoneses o personajes de pues, americanos, porque europeos casi no mete, fíjese. Antes metían más europeos, ya no tanto. Creo que el único francés que hay en Street Fighter es Remy del Street Fighter 3. Vamos a intentar algo más distinto, no tanto Ryu para darle variación. No sé si le puede ganar a T-Hawk con Mikami, pero pues vamos a intentarlo. Ay, hijo de su pinche madre, me pegó lejísimo. Estiré tantito la pata y pum.
Ay, cabrón. Ese agarre, cómo duele, ¿eh? Cómo baja vida. Me bajó fácil un 40-30% ahí. Ahí. Pum. Bien. 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 Ay, no le dejó pegar. Demones. No, no alcanzó a pegar, en serio. No manches, lo tiré mucho antes de que se levantara. Pensé que alcanzaba a forzarlo a que se cubriera. Probablemente el que sí le pueda ganar es con Bison, cruzando el stage a lo loco. Muy posiblemente a T-Hawk se le haga difícil al contrarrestarlo. Vamos a intentarlo. O no, al parecer tiene listo su antiaéreo. Y eso también me pega en el aire. Así que, al parecer no, no va a funcionar esta estrategia. Definitivamente no. Tal vez con las patadas de Bison pueda forzarlo a que se quede más en el piso, pero de todas formas no. Es un personaje que uso mucho, entonces no. No, tanto por arriba como por abajo, nunca lo va a poder pegar, al parecer, con esto. Fue una mala idea de... Uf. Hasta me alcanza a pegar cuando... Después de darle el pisotón en la cabeza. Pues no. ¿Quién sea el que le pueda ganar a Chun-Li? A lo mejor. Con los Fireballs y con los... O Blanca puede ser. ¿Tú prefieres King of Fighters 2002? Fíjate que los King of Fighters 2002, los King of Fighters en general, yo nunca fui tan metido en los King of Fighters. Yo siempre fui un jugador de Street Fighter principalmente. Ahorita esta semana, Brandon ha estado jugando todas las versiones de Street Fighter 2 que hay, celebrando el 35 aniversario de Street Fighter. Y es por eso que lo estoy jugando todo lo más difícil, ¿no? Pero hay algunas que no manches la máquina, o sea... Te lee los inputs. Y tú que juegas King of Fighters, bueno, no sé si en el 2002 específicamente, pero algunos donde sale principalmente Orochi. Bueno, en el 2002 sale Rugal de boss. O sea, tú sabes cómo la máquina lee lo que picas prácticamente para contrarrestarlo en el momento exacto. Y pues bueno, en el Magic Plus, pues tienes la ventaja, aunque también la desventaja, porque la máquina o contra el que estás jugando también. De que tienes barra infinita, pues, ¿no? Pero... O puedes cambiar de personaje, creo. Pero aún así... O sea, sabes muy bien cómo la máquina hace un chingo de trampas. Tienes que saberte ya las estrategias desde un principio, si no... De verdad es que no sé cómo voy a ganarle a... A T-Hawk. Estoy totalmente atorado. Ah, quería que cayera para darle el combo completo. Ay, ¿a poco no alcanzó? Si tan lejos que llega el Shoryuken de Ken. Ah, es que no lo dejo caer. Quiero que caiga para hacerle el golpe y luego el Shoryuken, pero lo hago muy rápido y termina pegándole nada más el golpe. ¿Ya volviste, Apple? ¿Tú lo has pasado todos? Pues yo he jugado la mayoría de Skill Fight y también los he pasado, pues... No, dijo que es el cuarto ya, papel. Ya le gané a Blanca y Zangief. Curiosamente, sí quería hacer Shoryuken ahí. Shoryuken débil y salió... Y salió un... Los jabs. ¿Por qué me estoy poniendo nervioso o qué? Pero no me están saliendo los Shoryukens. Ay, me asusté. Yo estaba esperando que me dejara poquita vida o algo. ¿Me mató? es una ridiculez como mis especiales hacen una fracción de lo que deberían de hacer. Y los de él hacen
Un mega chingo, güey, de daño, güey. Pues probablemente después Brandon juegue todos los King of Fighters, ¿eh? O sea, también tengo ganas de jugarlos. No es un juego que de veras le sepa mucho. A lo mucho le sé mover poquito a Terry, a Yoi, a Mai, a Kyo, pero pues no son monos que realmente, o sea, no les sé lo suficiente, pues no sé muy bien qué hacen los demás, entonces no. Tengo interés en meterme un poquito más a King of Fighters con el King of Fighters nuevo que va a salir. Va a salir ya King of Fighters, el King of Fighters 15, y se ve bastante bien. Se ve que está diseñado un poquito para gente que viene de otros juegos, como Street Fighter, para que se... ¡Puta madre, pues! Nunca le podía hacer ese punish. ¡Ay, no mames! Muchas gracias, Brandon. Gracias. Eventualmente, lo de... Muy posiblemente, tarde tiempo... Se van a presentar algunas cosas en el siguiente mes, y a partir del siguiente mes, mejor dicho, en el que ya no va a poder hacer streams tan seguido como lo estoy haciendo ahorita. Ahorita, obviamente, es un maratón especial, ¿no? Estoy haciéndolo uno todos los días, de toda la semana, pero pues bueno, al menos como antes, queda uno a la semana, ni siquiera sé si vaya a ser, pues, pero... Sí. ¿Quién es mi waifu de KOF, en general? Fíjate que por mucho tiempo fue Leona. Pero personalmente me gusta un chingo la Mai, güey, no puedo decir que no. Hijo de su madre, no puedo creer que alcanzó a darme, güey. Sí, va a salir pues en Play 4, Play 5, Xbox One, PC. Yo voy a jugar en PC, lo más seguro, pues, pero no tengo consolas de las actuales. Nada más tengo la PC. No, no puede ser que se zafó. Ya sé que tu waifu es whip. Ay, no mames. Cuando Brandon llegó, papel. No, hombre, le estaba ganando a Blanca, le estaba ganando a Zangief como si nada. Cuando nomás llegaste tú, ya no puedo ganar a ti, hijo. Ay, no. Que sea bueno. Blanca, a lo mejor Blanca pueda funcionar. No lo sé. Cada vez que falle algo, a lo mejor le puedo tirar la bola. Bien. Bien. Una sola mordida le alcancé a dar. Pues al parecer Blanca está dando más resultados que... Quería hacer la bola hacia arriba y tiré puño sin querer. Pero sí, mi waifu yo creo que es Mai. Personalmente se me hace la que está... Que es la que está mejor. Aunque también me gusta... También me gusta... ¿Cómo se llama? Ay, cabrón. Watch lo poquito daño que le hizo. El mío también es un especial. Traté de saltarlo. Ya muy tarde. ¿Quién más hay en King of Fighters? Nunca he sido muy fan de Mature ni de Vice. Yui se me hace bonita, pues, como Sakura. Pero no de Street Fighter. Siento que son muy similares. Bien, sí le puedo hacer eso. Es bueno saber que puedo hacer eso. Es malo saber que no puedo hacer eso. Pero creo que sí lo puedo ganar con Blanca. Ahora que sé que puedo jugarle a solamente quedarme quieto, tirar la bola en cuanto él se equivoque, creo que es más fácil. ¡Boom! Bueno, pero... No va a querer tirarlo tanto cuando... Ya me esté cubriendo, ¿verdad?
Sí, en el 2002 ahí, pues los ataques especiales, pues todo depende de que te los sepas, ¿no? Principalmente los ocultos, los escondidos, como el... uno de los que se me hace más chistoso es el de... El de K999, que es saltar y hacer izquierda y derecha varias veces. O sea, ni quieres picar un botón, es solamente moverte a los lados cuando... cuando saltas. De hecho, siento que es más fácil si lo haces de que... si lo haces de que... lo estás moviendo tanto que el mono hace un dash. Y en el dash, pues como estás en medio del aire, pues ya te lo cuentan. El aire animation de Whip es el mejor. La neta sí, cuando Whip se queda detenida y se pone a dar sus pa a menearse ahí con su latiguito. No te... la neta sí es de los mejores anime, de las mejores animaciones, ¿eh? Hijo de su puta madre, saltó y no me pegó para poder agarrarme. Es que es el pedo, güey. Mira, ya no hizo nunca, nunca lo hizo. Está peleando. De hecho, no, güey, está peleando en Todos Santos. En el centro de Todos Santos. No se deja ganar este pinche tijo, ¿qué? No le puedo ganar. Este pinche tijo, cabrón. No mames, güey. En cuanto lo tiré, güey. Dipi acá. Ah, pues sí fue un rida. La neta, no. A ver, puede haber sido peor. Bien. Vente, pues. Muy bien. El de Chris es palanca abajo y C y lo sacas nada más. Nada más hacia abajo. En el aire. Dice que se convierte en Odochi, ¿no? Por un ratito y... ilumina toda la pantalla, ¿no? Y les pega a todos. Bueno, pues lo hace. Empieza a pegar como. No manches. ¡Ah! Un momento creí, ¿eh? Por un momento creí. No puedo ganarle a Tijo, que no se deja de ese cabrón. Sí, ya no hace sus especiales, güey, ya no los hace. Bien, hazlos. ¿Qué quieres? Eso, así mero. Hazlo. Bien. Haz otro. Eso, haz otro. Vamos, haz otro. ¡Pum! Ahí está, ¿eh? Blanca, ganando en el centro de Tlajomulco. Pei Long. Ya con esto solo nos faltaría pelearle a Cammy para ganarle a todos los New Challengers. Hijo de su puta madre. Pero no, no me sé todos los ocultos, Brandon. Tendré que investigarlos para. Si juega. El de Yashiro es carga y ABC. Y sal. ¿Cómo que Izad es el puño? No entiendo. ¿Cómo es el de Yoi? Ni siquiera me acuerdo cuál es la animación del oculto de Yoi. Porque, obviamente, cuando haces el Max, ¿no? El que es rojo, pues, o sea, es el que salta, ¿no? Y. El que salta y te empieza como a. Que se hace Yoshi, el Yoi loco. Pero el. No me acuerdo de su oculto, no me acuerdo ni qué hace. Hadouken. Pero sí, y de hecho, Brandon, igual yo sé, probablemente tú lo sepas más, pero si un día quieres echar reta en. Si juegas, bueno, si juegas King of Fighters 2002 en PC, podemos jugar en Fight Game.
No soy bueno, pero... Una U y A más E. A los dos puños. ¿U hacia atrás o hacia adelante? Ah, no hizo nada. Venga su madre. Feilong, Feilong, cálmate, Feilong, Feilong. Ay, tan imposible hacerle cross por arriba, güey. Siempre tira delante de ella. Cami a lo mejor. Cami a lo mejor le puede ganar. No sé. Te digo, si tienes Fight Cave, podemos jugar King of Fighters 2, 2002. Te digo, no soy muy bueno, la verdad que no. No sé de cancels, no sé de combos, puta. Y la verdad, jugar este juego en la vida real contra alguien es tan distinto jugar contra la máquina. La máquina, o sea, tiene reacciones inhumanas, güey. Paciencia exagerada, güey. Y hasta siento como que aprende acá. Como que dice, ah, mira, ya me pegó con esto, no voy a dejar que me vuelva a pegar. Como por ejemplo ahorita, y estoy tirando la patadita esa que hace ratito sí le pegó. Y me empezó a tirar ya, para así esperando a ver si eso sí le ganaba acá. Los de Capcom sí se pasaron cuando programaron este arcade mode. Vamos con Vega. El rango de Vega y el hecho de que con el saltito no, como que Feilong no tiene muchas opciones como defenderse, todo va funcionando bastante bien. Bueno, de eso sí se puede defender, al parecer, pues no vale mucho la pena intentarlo. Pero sí, como que de esto sí. Se queda medio... ¡Bum! ¡Muerto! ¡Yo la hijo Jiju! Muy bien. Antes Vega nunca se quitaba la máscara en los otros juegos, ¿no? En los juegos viejos de Street Fighter 2. Me hubiera gustado que para Super Turbo hubieran actualizado los colores de los stages. O sea, obviamente es el mismo juego que Super, pues, o sea, más todas las cosas nuevas que le agregaron. Pero así como en los Champion Edition, todos los stages tenían una paleta de colores nuevas, incluso este comparado con los otros. Me hubiera gustado que para Super Turbo hubieran actualizado los colores. No les costaba nada. Puta, sí me alcancé a saltar. Casi. Hace rato que no me tocaba pelear con Ryu en... Yo no lo pude agarrar. Buen show, yo. Bien. No se deja agarrar casi, ¿eh? ¡Me! ¿Cómo? Ya lo había tirado, falló, traté de hacerle whiff punish con un crouching jab y aún así me pegó. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que él ganó esa interacción? Él ya había pegado, ya había whiffeado el ataque. Ah, como un Gael Río. Para quitarnos el
Puta, le hizo Shoyo el backhand. No manches, no me alcanzó a salir del flash kick. Ok. No vale la pena tirarlo tan lejos el sweep. ¿Cómo cayó y luego hizo el shoyu? Cayó y luego hizo el shoyu. Y no le pegó el sweep. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que no le pegó? Estaba todavía tirando las patadas. Ok. Muy bien, juego. Haz lo que quieras. Ay, pinche juego tranza, wey. ¿Cómo le ganó el flash kick con el jump? Pide el backhand. Traté de agarrarlo. No se dejó. No se dejó agarrar. Caminé para agarrarlo y no se dejó. Eso es shoyu. Salté neutral, no, ya me morí. Bueno, solo un Hadouken. Muy bien. ¿Se le va a hacer tiempo? ¿Cuál prisa tengo yo de matarlo? Muy bien. Ni fue de tiempo, así lo alcancé a matar. Se desesperó. Puta, me alcanzó a dar. Qué tan lejos. Lo bueno es que aquí los antiaéreos sí son buenos. Los de Gael ya los actualizaron. Entonces estaban fatales, ¿no? No servían de nada contra la máquina. Puta, ese John Pin me mató. Tiré muy mal ese sweep. Me quedé muy descubierto. Ni modo, ni modo, así pasa. Sonic Boom. Un bronceadito más fuerte para mi amigo Gael. Está bien, está chido ese color. Me gusta. Todos los ataques que yo hago parece que hacen la mitad del daño de los que hace el Ryu. Una vez que se cubre eso. Hijo de su pinche madre, nomás caminó, me agarró. Si hubiera picado algo, hubiera tirado algo, me hubiera pegado. Es un pinche jaque mate esa de caminar hacia enfrente. Es que el juego dice, no, ya gané acá. Sí, me va a dejar sin feria, wey. Bajan. Sí,
No mames, güey. Ese era un Sonic Boom, güey, no era un... Ay, vete a la verga. No mames, que alcanzó a tirar el show, güey. Me van a dejar sin feria, la neta que sí, Ya me dejaron sin feria, güey. Imagínate. Imagínate que esto fue de a peso, güey. Ahorita ya como en mi peso número 30 y algo, 40, no sé qué va. Ahorita vamos a ver. ¿Cuántos pesos llevo? 48 pesos. Me voy a comprar a lo mejor la versión de... de consola, ¿no? Manche, no puedo hacerle jumping a este pinche río. ¡Puta madre! ¿Cuántos jabs fueron esos? ¿5 jabs? Digo, shorts. Joshin shorts acá, no mames, güey. No mames, me agarró lejísimo, güey. O sea, caminé para atrás para que no me fuera a agarrar. Traté de hacer un shimmy y no me salió. Antes no se cubría de eso, ¿sí? Ay, equivoqué. De botón. Oí. No sé si vaya a funcionar esto de Gael, pero... yo creo que sí, pero... nomás que pinche Ryu me está dejando... me está acabando todas las pinches... ganas de seguir jugando esta madre. Pero ya, estoy cerca, estoy cerca. No mames que le ganó el sweep esa madre. Cayó y luego tiró el crouching short acá, ¿Cómo empuja el Hadouken? Muerto. Muy bien. Todo bien. Todo bajo control. Time over. Ta 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 ta. Ya no lo dejó, ¿eh? Es que casi a cubrirme. Bien, bien, vamos bien. Todavía no se da cuenta que si sigue haciendo esto no va a ganar. Y luego entre más salta para atrás, más tiempo me da para cargar a gusto. Ya se frustró el río. Hijo de no, ya perdí. Está pensando en cómo entrar y matarme. Ya se le acabó. Ya se le acabó el tiempo. A gusto acá. ¿Saben que time out es una forma legítima de ganar? Pues ni modo. De acá flash kick. ¿Por qué no le da? Se nota que no usa Gael, ¿no?
Bueno, solo me fueron 4. Pudo haber sido peor. Cami, el último New Challenger. Puta madre. Cami, cálmate la verga. Como que salta mucho. No juega mucho en el piso. Es puro flash kick al parecer. No manches, quería agarrarle y tío, pinche golpe para atrás. ¿Qué onda, Seya? Gracias por el like. Digo, ¿qué botón? Que ya sé el... Esto quería hacer. Saltar. No, no, no lo hace punish. Okay. Voy a saltar. Sabía. Gucci, mándame un beso en el cines. En el Sin Akuma. Me lo acabas de lavar, no. La verdad es que ya empiezo a cobrar por los besos, ¿eh? Un besito ya. Uno chiquito. Aquí ocupas uno grande. ¡Bum! Ahí. Oh, creo que... con la jugada pudo caer un drill para... ¡Puta, qué mamón que alcanzó a saltar y tirar el... el cannon spike! Sin que se... sin que le pegara el golpe ese, el backhand. De modo, sí se puede. Vamos con... ¿qué color es este? A ver. Blanco, está bien. 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 Bueno, hubiera sido mejor si no me hubiera pegado a mí, pero... es que no entiendo por qué a veces... Sí le logra pegar Cami a Gael. Me hace tan absurdo que me esté pegando en un flash kick. Me truqueó, Me truqueó. Nomás caminó y se sentó ahí frente a mí. Mames, me pegó con un jumping short y me hizo lo mismo daño, sino más que yo con un standing fear. Absurdo. El daño que hace la máquina. A ver, lo esconden menos, siento yo. Me morí, güey, qué pendejada, güey. Es que me pagué. Tenía que haber hecho crouching. El cortachurros. Hombre, la Cami no supo ni qué hacer contra ese Turtle Guile, ¿eh? Nada tuvo que hacer tu tía. Final. ¿Qué pasa si hay un double que yo aquí? ¿Que ha hecho más puntos gana o qué? Ah, bueno, Cami. Ah, la Cami. No prende tu tía. Este sweep. Ahí. Cambió el rango de su salto. Bien.
Bien. ¡Bum! Plomazo a la Kami. Ay, pues ahí vamos. Poquito más, poquito más de la mitad. Creo que faltan como un cabrón. Nada más sería Honda y los Shadaloo. Y, creo que en este juego Honda todavía no tenía el 8 otra vez. Así que espero que sea free. Y aparte aquí no hace su salto ese, su sumo drop, que pega a través de la pantalla, wey. Como el que tenía en Turbo, wey, no mames, wey. Está jugando al no perfect, pues. ¿Cuál es la que hace para irse patas? Al parecer no lo tiene este juego. De su pinche madre. Pues no está tan free como parecía estar en el primer round. Cuando empezó a meterse en el primer round, bueno, me di cuenta que no iba a estar tan free. No le di. Mañana nos vemos, mañana va a ser Super Turbo, ese es mi juego favorito de Street Fighter 2. Y voy a pelear contra Akuma, el Secret Boss. Así que, para que nos veas, Brandon. ¡Ay, hijo de eso! No mames, que sí me pegó. Gracias, no sé si ya sigas la página, pero sí, pues no se te olvide ahí darle el seguir para que te avise cuando haya stream mañana. Y nos vemos, gracias, saludos hasta Colombia. Japan. Bueno, me tocó pelear contra Ken, ni contra Guile, ni contra Chun-Li. Ni un solo headbutt ha hecho. No le puedo ganar con eso, tengo que hacerle flash kick de fuerzas. Vamos. No me salió. Dale, ya seguí la campanita. Muchas gracias. Muchas gracias, Brandon. No, no le gana. ¿Cómo no le pegó mi antiaéreo, güey? Se vio claramente cómo lo hizo, güey, no le pegó. Bueno, cuando con Honda las cosas salen mal, solo se dirigía a Ryu y ya, jugarle lame, jugarle puro fireball, güey, no puede hacer nada Honda, güey. Aquí no tengo la limitante de la carga para que no pueda ya del show y un reaction. Boom. Hijo de su pinche madre.
va un round contra Honda. Y no se vio tan difícil. Me imagino que puedo aplicar la misma en el siguiente round y ya. Pues no, no lo fue. Sacó los combitos el Honda. Mucho daño el slap, ¿eh? Ahí fallé yo con headbutt primero. Bien. Lo bueno es que lo tiró fuerte, entonces me dio esa chance de... Bien. Bien. Demonios. Watching el chip damage de Honda, wey. Sabe muy bien lo que está haciendo, wey. Se saltó cortito, wey. No tiró nada, nomás saltó. Ay, qué menso soy, no puedo creer que no le gané. Coraje. Qué coraje que no le gané con lo más, la cosa más pelada del mundo, wey. Hubiera tirado roundhouse, standing roundhouse, lo hubiera pegado, estoy seguro. Esto, así lo hubiera matado hace ratito. Así, medio. Boom. Para allá, pinche Honda. Darme el perfecto y ya no me lo, ya me lo quitó al medio final. No podía irme haciendo perfecto, imposible pensarlo. Hadouken, pudo Hadouken anti aéreo, solo así vamos a jugar. Ahí, cabrón, headbutt. Con Ryu como que sí se anima a tirar más headbutt, ¿eh? No sé por qué. Bien, con calma. Bien. Ocupaba entrar de alguna forma saltando, así que era solo cuestión de esperarlo. Y ya, Shadaloo, vamos contra Boxer. Ahora el problema va a ser enseñar más de un final. Me gustaría enseñar un final que sea de los nuevos personajes, Kami, o incluso de los de Shadaloo, porque los de Shadaloo pues no tuvieron un final realmente en... Hijo de puta madre. Veamos, muy bien. Iba muy bien hasta que de repente el stun, pero de todas formas se ganó. A menos de Shadaloo a lo mejor, pero no sé si pueda, ¿eh? Porque como estoy batallando con este juego. Hijo de su puta madre. Le pegó al Tatsu. Hicimos trade, pero pues. Yo estaba un golpecito nomás. Ni modo que no me moviera. Ay. En el balón anterior lo agarré dos veces. Espero que me ayudó más. No me había dado cuenta que está la iglesia esa donde la gente se casa en Las Vegas, ahí de fondo. Ahí dice Wedding Chapel.
¡Ta madre! Lo peor del caso es que ahora no hizo trampas de tirar los golpes sin cargarlos, ¿eh? Sí, se vio que sí los cargó. A ver cómo le da contra Sagat. Contra Swagat. No, contra Swagat no puede. Mira, ya le dieron el headbutt a Boxer. Parece que había sido este super turbo. Tiger Uppercut. Boom. ¿No salió el Tiger Uppercut? A la verga, cabezazo. Ya no va a picar nada. Que no mate. Muerto. No, no podía arriesgarme a que me empezara a hacer unos golpes que me hicieran stun. No. Boom. Tiger, Tiger. 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 Tiger, 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 Tiger. De modo, no puedo hacer mucho. Otra vez, cabezazo. Muerto. No salto, ni modo. ¡Yo! A gusto. Ay, cabrón. Llevan 1:50, ya van para 2 horas de stream. Y todavía no venzo a. No llego a Bison. Pero ya estamos muy cerca. Algún día se va a llegar. Boom, perfect. Saben que Sagat es soviético, ahí se ve. Así como cuando meo acá. Comunista, Homero. Spain. Boom. Vega siempre es un problema en. Puta madre, me agarró. Vega siempre ha sido un problema en estas. En estos runs, ¿eh? Bueno, en la versión de arcade de Super Turbo. Digo, en la versión de Game Boy Advance de Super Turbo no me dejaron colgarme con Vega de las paredes, pero. No sé si aquí sí se me dejen. Voy. Ya veo, Pel. Ahorita. O sea, qué reta de Super. Street Fighter 2, no de Super Turbo. Pudo old acá. Pudo old character. Supongo lo mejor sería usar un Shoto o Blanca contra Sobres, pero déjalo más a cabo pues en el modo arcade. No sería old Sagat, sería regular Sagat, sería Sagat y ya. ¿Te has jugado a tu tío Blanca? Tengo una estrategia. No sé si va a funcionar, pero. Puede ser que jale, ¿eh? Bueno, jugamos first to 50. Y quedamos 49-50, ¿no? Antes esto estuvo chingona. También hubo una vez que yo tengo ese screenshot de. Jugamos Street Fighter 2 Super Turbo en línea, en Fightkid y. Y terminó acá batalla número 200, una cosa así. A ver si está dejando morder tu tío Vega.
Muerto, reversal. Se acorraló solito, güey, para actividad. Para electrocutadita. En chip. Boom. Se deja morder. Se está dejando morder bastante, Vega. Uy, pensé que le iba a morder ahí otra vez. Ahí está. Muerto, mordidazos. Mira, por fin Vega no fue difícil, wey, comparado con otros. Con otras versiones. Tailandia. All Sagat. Honestamente me da miedo All Sagat, pero no está dejando morder. Puta, no me salté. No me salté, Sagat. Puta, qué mamón que no le dio. ¡No! Ah, tantito que estuviera más cerca, había podido tirar un sweep ahí, wey. Estaba lejos. Puta madre. Op, no le puedo ganar a ese Tiger Uppercut por nada del mundo. Puta, lo traigo juido con el jumping Groundhouse. Ese es el stat para llegar a Bison. No puedo creer que hasta ahorita el más difícil de todos fue DJ. Hijo de su pinche madre, pensé que me iba a pasar de largo. Caminó la electrocutada tu tío Sagat. Bien. ¡Combo! A gusto, ¿tú hit combo? Vámonos contra Bison. Aún no existe Akuma, así que no pueden decirme que... No se preocupen, tengo un 6, no te preocupes, papel. Tengo un 6 state en el caso de que no gane ahorita con Blanca, para mostrarte un final nuevo. No, no puedo desbloquear Secret Boss de Akuma, pues. Eso sí, no, es imposible, güey. Pero en este juego no existe Secret Boss, así que no importa, güey. A la verga. No existe el Secret Boss en este juego. Siempre se me hizo muy extraño ese concepto de cómo cuando te lanzan, hacen un hard knockdown y están esas cosas de fondo en las esquinas, las rompes, güey. Cuando obviamente están en el fondo, o sea, ¿cómo le estás pegando? ¿Cómo es que estás chocando con ellos? Mira, o sea, ¿cómo la rompió ahí? Vámonos con todos, ¿eh? Vámonos con... A ver si puedo ganar con Kami, ¿eh? Dudo mucho que pueda ganar con cualquiera de los otros cuatro nuevos, ¿eh? ¡Bum! ¡Trust Kick! Muy bien. Ocupo saltando a Bison. Muy bien. Vamos bien. Vamos bien. Bien. Un round. A gusto. Mucho chip me hizo, ¿eh? Pero no, pues... Con el chip no se gana. No tiene tanta vida. Ok.
Bien, quería hacerle grab en el aire, pero... puta, fue traído. Buena chingadera, gané ese jumping. Bien. Bien. ¡No mames! Lo tiré bien, justo para pegarle con el DP, güey, esa madre, y aún así me pegó él. Buena estafa, ¿eh? Ah, pensé que le iba a agarrar yo. ¡Puta la verga el patadón ese, güey! La neta, qué robo, eh. Qué robo, güey. Ese sí fue un pinche robo, eh. Clásico. Ni al caso. ¿Cómo me pudo haber? ¿Cómo me pudo haber ganado tan así, güey? Imposible. Ay, cabrón. Bien. Puta, me agarró la pata, güey. Lo correteé, aún así no le pegó el DP, güey. El Cannon Spike. No, no saltó. No mames, me agarró él, güey. Me agarró él, güey, ni al caso, güey. Pendejada. Él me hace el chip damage y él me agarra también. Yo un block y él me gana acá. Bien. Hizo empty jump. Ese como hizo daño, güey, nada más fueron dos hits, güey. En whiff todo lo hace punish, güey. El papel va a decir que esto es reminiscent de acá de ayer jugando Street Fighter 4. No mames, el throw, el daño que hizo. Ya sabía que iba a matar, güey. Desde que me agarré, sabía que se iba a morir, Camilo. Che, Bison ridículo a la verga. Ahorita lo voy a dar para que se le quite. Me da cuidado a los animalitos en el mapa, güey. Ni al caso. Plomazo. El más cerca que estuve fue el primer juego. Ahorita sí me robaron, ¿no? Cross kick. Wey, no seas mamón, pinche patada. Hizo menos la vez anterior que me pegó con el mismo golpe, hizo menos daño, wey. Ey, pinche juego, wey. Es que, wey, la neta, siento que el problema más grande de la máquina es el daño que hacen, wey. Es absurdo comparado con el que haces tú, wey. O sea, tú no haces nada, wey. Ey, wey. Él me ha dado tres golpes, wey. Me ha dado tres golpes, wey.
Y ya estoy a 30, 20% de vida. Déjale, déjale, pongo pausa, pues. Se te olvidó pedirme que le pusiera pausa. Pues eso no le voy a poner. Así le quería pegar la vez pasada, wey. La vez pasada que lo hice y que le quedaba un pixel de vida, wey. Y aún así me pegó el amigo. No mames, wey. Ya. Yeah. Sé que sí puedo. No creo que para cuando el papel vuelva de la tienda, todavía no le haya ganado a Bison. Va a tener que verlo en YouTube, el replay. Ay, qué ridículo. Qué ridículo, güey. O sea, haces el DP y no le pega en al slide, güey. Y le pasa cerquita. Chingas. Se puede chingar, ya no me mató. El throw. Un milagro ahí, divino, que no me mató el throw. Cami. Cami de leotardo negro. Vamos a ver. O gris, mejor dicho. ¿Qué fue eso, güey? El problema del Canon de es que es ultra punishable. ¿Cómo lo tiró tan cortito y tan cerquita y me, o sea, saltó así inmediatamente? Ni saltó nada Bison acá. Esquivó un solo short acá, un solo crouching short acá y ya. No se puede. No se puede ganar el throw a Bison. Neutral jump. Neutral jump. Me hizo. Quiero ganarle con Cami, güey. Quiero ver un final nuevo. Sé que puedo. Sé que sí puedo ganarle con Cami, solo que es una chinga, güey. Ganarle a Bison. Porque salte más, güey. Así me da. Vamos bien. O sea, el loco que no le dio. Bien. No, que estás en la... Ay, no seas mamón, wey. El daño ese, wey. Puedo forward, forward acá. Caminar para enfrente y tirar forward. Hijo de su puta madre. No mames, güey. Watch el daño, güey. De un jumping. 40% de un jumping roundhouse acá. La neta, güey. Quisiera tener ese pinche daño yo, güey. Es el problema más grande, güey. El daño, güey. Si el daño fuera justo, güey, no sería tanto problema, güey. Yo pego más veces que él, güey. Ya. Yeah. Guacha, ahorita lo equivalente a un golpe normal y. Y tres Cannon Spikes. Un slide acá. Wey, camina, me tiró, wey, vete a la verga, wey. Wey, ¿por qué lo tiró para enfrente, wey? ¿Por qué lo tiró para enfrente? Lo único que quería era matarlo con el. Fierce, wey, esto lo que ya quisiera, pinche Cami, wey. Está en la otra lado así. Chingados. A ver, si no le pego, ¿no?
Ay, güey, qué pendejada que el slide no le pega el... O sea, no se pegan los ataques. Puta madre, güey. Ah, güey, iba... Ese Bison iba 100% encaminado a agarrarme, güey. En cuanto piqué el first para agarrarlo yo, me tiró crouching short acá. Se detuvo y tiró crouching short. Crouching strong, perdón. Ventada de madre, un pinche juego. Voy a agarrarlo y no se dejó. ¿Qué hace eso? Un error. Ya que lo agarré en un vortex. Ese era un punish. Y hubiera cubierto. Se me choca cuando lo hace tantito cortito y ya no le puedo alcanzar. Ay, qué pendejada. Mira, esta. La neta que sale la verga, pinche Bison, wey. Personaje. Qué juego ridículo, la verga. Trampa, la verga. ¿Qué estoy haciendo, wey? Nomás no puedo agarrar a Bison, wey. Ni de pedo lo puedo agarrar. No lo puedo agarrar, güey. No lo puedo agarrar en el aire, no lo puedo agarrar en el suelo, güey. No lo puedo hacer un pinche throw. Ah, puta madre. Sí puedo ganar con Kami. Con Kami ya, güey. Juega el pinche sending de Super, güey. Vale, pito, güey. Fei Long se hace... hace películas de Hollywood, de... Tijo reclama su tierra o algo así. DJ, no me acuerdo qué hace, y Kami, pues, al final, ¿qué vamos a ver? Así lo vamos a ver. Eso. Se puede chingar, estoy vivo, güey. No mames, güey. Alcanzó a tirarlo y todavía hacerme strong, güey, y matarme, güey. Digo, hacerme forward y matarme, güey. Del otro lado. Todo por un pinche throw, wey. Bien. Bueno, un round. La otra vez tuve un round al mismo principio y la cagué al final. El primer juego que tuve contra Bison. Hace como 20 monedas. Nunca he entendido las reglas de cómo Bison rebota después de que te hace el stomp. A veces se queda ahí, wey. A veces hasta voltea para el lado contrario. Bien. Un punish. Bien. Hijo de su puta madre, nada más caminó, wey. Me choca que haga eso, wey. Bien, por fin. Sí, ya sé que lo controlas, pero hay veces que se voltea. O sea, el mono choca y luego queda él volteando para el lado contrario como si estuviera saltando hacia allá, güey. Ahí está, güey, pinche Bison, güey. Trataste de aplicarme trance. Háblame sobre mi pasado, Bison. ¿Cómo puedes olvidarte de mí, Kami? Uy, telenovela. ¿No te acuerdas yo? Dat. O sea, lo único que recuerdo es que tú... me tendiste una trampa y trataste de matarme. Pero solo lograste en medir mi cara, ¿no?
¿Cómo puede hacerme esto? ¿Cómo pudiste hacerme esto? Dice, I had feelings for you. Uy, todos sentimientos por ello. No traté de matarte. Tú tuviste un desafortunado accidente y perdiste tu memoria. ¿Que no te acuerdas? Nosotros estábamos enamorados. Ay, cabrón. The plot thickens. Eso no es posible. Esta es la parte más importante para mí, No podía caer. No podía estar enamorada de un hombre como tú. Pero guacha, wey. Guacha la compañía de Cammy, wey. Nuestra misión se completó. Vámonos a casa. Wey, guacha la compañía de Cammy, wey. ¿Por qué no la meten a ella a un juego de peleas, wey? Tenía una espadota, wey. Pero qué tal si no soy la persona que creí que era. No le creas a ese pedazo de cagada, Cammy. Nadie podría amar a un perdedor como él. Ah, esta. Se está tardando Capcom en meter a la compañía de Cammy al juego, ¿eh? Ah, Sky Bison puede ser ido por la. Vamos a casa, okay. Por la herida de la muerte, dijo, ¿no? Por la Nightmare, por la pesadilla de la muerte. Game over. ¿De la derrota? ¿No decía Dead? Ah, sí, Defeat decía. Perdón, leí malo. Le dije, pues sí, cierto, ¿por qué no se murió? Porque iba a muerte. Puta, pues todavía no acabamos, Apple. Mínimo quiero ver un final acá. Finalito. Vean. Quiero ver qué es el final de DJ. No me acuerdo. Me acuerdo que el final de Fei Long. Pero no me acuerdo el de DJ. No importa, al parecer DJ es el mejor personaje del juego. ¿Te dije, güey? De la derrota. Nightmare of Defeat, decía. Sí, cierto. De la derrota. ¿Será la misma dificultad este save state? ¿First try? Tal vez debí usar a DJ desde un principio. O tal vez sí está en una dificultad menor. Según yo, sí está en una dificultad buena. I got it! Esto es. Conseguí el 2 en el ritmo 2 en 1 que estuve siempre buscando. Check it out. Knock him down. Kiss the ground. Kiss in the ground. Es que. ¿Esto no se puede leer en español, pues? Come that punk, yeah, bison a clown. Puta, se mueve clown. With a flair for outrageous action and lyrics. DJ. Se fue a crear su nuevo. Estilo de música. La nueva canción is jamming. Ahí está. ¿Rolona? A ver el concierto. ¿Pacha, güey? Ahí está DJ. La rifó ahí, ¿eh? Bison is a clown. Bison a clown. ¿Semo de clown? Vamos a ver. ¿Cómo va con Fei Long? Un poco aquí se cagada con DJ a la primera. Fei Long probablemente sí sea un problema. Fue traído. Me agarró. No me salió el flame kick ese.
murió un safe. Los recas. Trade. Vamos a ver cómo va con T-Hawk. A lo mejor a T-Hawk le vaya mejor que a Paylong. Y voy a confirmar al final si sí, sí estaba en lo más difícil con estos güeyes también. Me está ganando con los trades que con. Que con yo con mi Condor Die, güey. Mala, verdad. No veo que le pueda hacer un 360 a tu tío, pero lo voy a intentar. Y se deja. Puta madre. Muerto. No, no se va a poder. Definitivamente. Vamos con Phelan, a ver si se puede. Un último intento. Honestamente no creo que pueda con estos dos cabrones. ¿Entonces papel qué? ¿Una retita de Super Street Fighter 2 o qué? Con regular Zagat. No, no se puede hacer jumping y pegarle como hace rato. Así le hice la mayor parte del daño con ese jumping a Fierce. Y ahorita... Not buying it acá, Bison. ¿Se va? Mames, no me salió el combo con el que hace rato le pegué. Le hice Couching Fierce y fue combo y ahorita no me salió. Con eso hubiera matado. Es un Link, al parecer. Ay, pinche Bison, se esperó. Imaginé que le iba a agarrar por... La última vez que estuvimos en una situación así también se... terminó agarrando. Puta, ni al caso, ¿con qué me pegó? El mono había hecho esto acá. Todavía el hitbox estaba y el hardbox estaba de otro lado. Creo que a Phelan sí le puedo ganar. Dijo quién sabe. Chingas, otra vez me aplicó la misma. En cuanto piqué el Fierce para tratar de zafarme de un grab o agarrarlo yo primero, me tiró un Crouching Strong. ¿En qué acabó DJ? Pues hizo una rolita nueva acá. Se aventó una rolita chingona allá. ¿Le gané First Strike con DJ? ¿Es que DJ es top tier pues en este juego? Muerto. Hice una rolita diciendo que Bison is a clown acá y todo el mundo diciendo que DJ era Dios y pues vaya.
y no le di. Bueno, no me hizo Punisher. Hizo throw. Ahí está. Fei Long, creo que es que llega un productor, ¿no? Y le dice que una nueva película o qué. You're great. Nunca he visto movimientos. Ah, combos como esos, la neta. Si me meten unos combitos ahí. El Crouching Fierce, el Crouching Fierce. Me gustaría. Puta, me gustaría tener ese. Ese combo de Ridice de 4 Fears en mi película. No, gracias. Nunca habrá otra leyenda como el gran. Como el grande y su hijo. Voy a honrar su memoria. Entrenando más duro. Para las verdaderas peleas. Que algún día pasaré mi conocimiento. ¿Qué onda aquí? Ah, nunca quizá. Hay millones de estudiantes de artes marciales alrededor del mundo. La memoria del gran maestro. El arte vive a través de sus estudiantes. Entrenan alrededor de su monumento de mañana a noche. ¿Quién es esa niña karateca del moño, güey? A lo mejor Fei Long está entre ellos. ¿No es esa mona una mona de Art of Fighting parecida, no? Una referencia ahí acá. Solo me falta T-Hawk, supongo, güey, pero de veras la veo difícil para ganar con T-Hawk. Four Fierce Redizzy Combo, la neta. Fue como que se aventó Punko pues acá. Uy. Así me la estaba aplicando el tijo que a mí cuando estaba usando a Bison yo. Me hizo. Así súper bajito el. Me hizo súper bajito el. O sea, el salto a Condor Dive acá. Y me pasaba por. Me pegaba en el. Mientras hacía Psycho Crusher. Ahí valió pito. Pendejo, salte. Puta que amor, no le di. No le di con el Fierce cuando estaba en el aire. Bueno, lo bueno es que gané el primer round. Así que. Ya no se me acaban las oportunidades. ¿Cómo es? Me urge hacerle T-60s. Bien. Hijo de su pinche madre, caminó y me agarró, güey. Maldita sea. Pero no se ve como que le haga mucho punish al Condor Spire, el que es hacia arriba. Como que se queda ahí para el parcas. Tampoco me tocó pelear contra. Ah, no me acuerdo contra quién no me tocó pelear. No me tocó pelear contra Gail, contra Ken, contra.
Contra Zangief, sí, contra Chun-Li no, contra Dalsim tampoco. Demonios. No sé por qué salté, me equivoqué. Ya me he esperado. Qué caída. Bueno, a que terminara su... Soy yo, está haciendo caminada hacia adelante Psycho Crusher. A ver, perdí. No estuve ni cerca en este intento. Ya me doy, le gano con todos los cuatro monos nuevos. Ya los de Shadow, ya no. Ahí los buscan en YouTube. Pero sí que voy a andar con los cuatro monos. A ver si puedo hacer un 360 en cuando ahorita que haga, cuando me haga Psycho Crusher y me esté cubriendo. Queda muy lejos, ahí. Otra vez. Ay, cabrón, a sortearlo. No puedo hacerle John Pin 360, güey, siempre me agarra él. No se deja. Siento que va a ser lo mismo si lo hago con piano input en block en esquina. Chip de todas formas, aunque no le pegara. Así va a ser, tu tío. Ah, qué cantidad. A ver si le ganó el Scissor Kick, porque la otra vez no. Aluciné ahí, ¿eh? Me pegó el Psycho Crusher. Yeah. Puta, fue Double KO, oh, wey, qué mentira. Ya es con ese ganaba. Cansé por un Double KO. Lo bueno es que todavía tengo dos rounds para intentarlo. Hizo, básicamente hizo un empty jump, aunque sí tiró algo, fue un empty jump porque no me pegó y quedó al otro lado. Sacó de onda, yo estaba esperando cubrirme y nomás no. Demonios. Puta madre, puta madre, wey. Hombre, tengo juicio. No, 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 no. Yes, ay, apenitas. Ahí está. Listo. No bonus.
Tú. Y dice que mi gente se fue de su tierra natal. ¿Por qué? Porque puedo tomar lo que sea que quiera. Incluso no, tú no puedes hacer nada al respecto. Te equivocas, Bison. Yo sé cómo encargarme de basura como tú. Esta es mi tierra natal. Aquí es donde pertenezco. Bajo sus ojos se extiende un plano desolado, sin signos de vida en ninguna parte. Pero él siente su sangre sagrada hirviendo dentro de su corazón. ¿Pero qué le hizo a Bison, pues? Reconstruiré este lugar a toda costa. Nadie podrá. Déjame. ¿Cuál es la palabra? Nadie podrá. Disgrace, no sé. Juro frente a mi honor y la sangre de nuestra tribu. Disgrace, ¿qué es? Pues sería ofender esta tierra, supongo, ¿no? Bueno, pues bueno, Apple, ¿vas a sacar retas? ¿Estás o no estás? Probablemente no estás. A poner online, a ver si alguien jala. Unas retitas, y si sí, pues ya. Para terminar el stream. Una good note acá. Ah, pues aquí estoy, en el Fight Kit. Yo, que Street Fighter 2 Mix, pues no, va a quedar pendiente, tardé mucho, mucho pasándome el Super. Más de lo que estoy orgulloso de decir que me tardé. Pues jálate, pues. Estoy esperando. De hecho, no sé por qué el cliente de Fight Kit está invisible, pero. ¿Quieres jalar o no? Arre, pues, te espero. Fighter 2 Mix va a quedar pendiente para otro día. Ya nada más me queda Super Turbo, Hyper y Ultra. Obviamente Ultra pues está regalado. Los peligrosos son Super y Hyper. Pero bueno, Super Turbo mañana va a haber buenas retas, me imagino yo. Voy a tratar de jugar lo más que pueda con gente en internet y pues. A ver qué sale. Que sea un first to five y ya. First to five de super. Rankeado, obviamente, acá. Vas a ver que aquí sí te va a ganar yo. Tengo ya todo el knowledge. Ya vi que DJ es el mejor mono del juego. Nada le gana, wey. Nada le gana a DJ, wey. Pues, ese vato Pesman81 siempre está conectado en todos los pinches Street Fighters acá. Todos a la verga. Siempre está. King of Fighters 98, 2002 Plus. Tiene bastante gente el Plus, ¿eh? Sorprende. ¿Qué onda, pues, papel? ¿No encuentras el juego o qué? La verdad estuvo chido el juego, güey. Estuvo chido el Super, solamente que. No mames, DJ, güey. Lo bueno es que después de DJ, o sea, sí hubo momentos difíciles, pero. Bison con Cammy estuvo difícil, pero. Pero fue downhill, la neta. A partir de DJ ya fue downhill para el juego. Que no mames, wey. DJ puso una barra altísima de lo pinche difícil que iba a estar el juego. Sea que. Sea que voy al baño en lo que el papel viene o qué. Ya se está tardando un chingo. No sé qué, ya no va a venir. Nomás me dejó ahí con peinado y alborotado. Nomás no viene acá.
¿Cuál es? Pues Super, Super Street Fighter 2, de New Challengers, wey. Super Street Fighter 2, wey. Sí, búscalo así, mira. SSF2, así ponle. SSF2, te va a salir, wey. Ya. First to five. De una. Ya para terminar el stream. Yo no te puedo retar, así que... No. Of course. No. C, acá. ¿Ya que no tienes botones? Creo que no, ¿verdad? Si quieres lo reseteas, si no son tus botones acá. Herpes. ¿Sabes qué, DJ? Vamos a China. De saltarlo tarde. Bien culeado por DJ. Bien culeado por DJ. Te dije que DJ era Dios, wey. Yo te dije, ¿sí o no te dije? ¿Estabas con el Four Hit, el Four Fierce Redizzy combo? Ay, cabrón. Traté de cubrirme low para ese segundo golpe y no, nomás no. Feo, con tu tío DJ. Oiga, hyperfighting. Ay, cabrón. Mentira, te iba a agarrar yo. Yo te iba a agarrar, güey, no te agarró tu tío. Ahorita vas a ver, ahorita vas a ver. Se te va a acabar la mentira. Crouching ya va y pum. Lejísimos, ¿no? Está acá todavía el puño atrás de él y ya te está pegando. Vámonos, DJ. Where my kicks and combos too good for you? Ya
Dije que DJ era Dios, güey, ¿sí o no? Salte neutral, voy a saltar hacia enfrente. Five-o, güey, asegurado. Aún no sé bien con qué hacer antiaéreo con este mono, porque... Puta, el rollback sonó primero mi sweep y luego el flash kick acá. No se vio, pero se escuchó sonar pum pum acá. Ni modo, pues sí, es invencible. Flash kick. Tick throw. Venga, así fue combo. Un solo juego acá y nada, salí culiado acá. Bien loco tu tío. Es que yo puedo New Challenger, ¿no? Ahorita vas a ver. Puedo New Challenger. No me salió la patadita de fuego, güey. No me salió nomás, güey. Dejaba que el sweep de Fei Long no hace... El overhead no avanza. Nomás se queda ahí, in place. Se queda in place haciendo el overhead. Vámonos. Ahí te había sacado Chaco Fei Long un día de estos, ¿eh? Pensé que sí te iba a pegar ese segundo. ¡Vámonos! ¡3 hit combo! ¿Sabes qué? ¿Lo quieren meter a la película? Es el combo que inspiró a... es el combo que inspiró a Spielberg, pues. A gusto. Buena envidia, ¿eh? Buena envidia, bien culiado. Al modo, pues. Y no, así pasa cuando te culeas a alguien, pues. O sea, con Fei Long, pues, siempre... Es despedarse, pues, acá. Vámonos. No, te mató. Vámonos, quédate en la esquina.
Pum, 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 pum. Si no creíste que tuviera el clutch para hacerte ese combo acá. Ah, muchas gracias, Andrés. Qué bueno saber que el Sam me ama. ¿Pero qué escribió? ¿Escribió algo, güey, o qué? O sea, hubo algo que Facebook... Que Facebook... O sea, cuando mandó las estrellas, solo me llegaban las estrellas, pero no el mensaje del Sam. Entonces, hubo algo que tuvo que haber dicho para que lo hubieran baneado tan feo, ¿no? ¿3 días o 30 días, güey? Bueno, ya no me distraigo, que estoy jugando contra el papel y lo estoy ganando. Él va a decir que no es cierto, pues, pero el marcador dice otra cosa. Ah, pues, gracias, Andrés, por avisarme sobre actualizarme de la situación de del Sam. Espérate. La madre, no me sale el DP de este güey en on command, a veces no me sale, bueno, nomás lo necesito. De verdad no siento que sea buena idea usar a T-Hawk. Me gusta. Bien culiado. Pum 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 pum. Ridici el combo que inspiró Spielberg. No, el papel ni las manos metió en ese bonus stage. Ah, pensé que no me alcanzaba a dar el sweep. Puta, casi. Sweep. No pasa por abajo de los proyectiles. Lo malo de este. Ay, me va a morir. Lo hice muy tarde, el salto. Tenía que haber saltado desde mucho antes yo. A ver que funcionara. Ay, se estundió. Vámonos, first kick. Ay, qué pendejada, lo hice muy lejos. Vámonos. Es que mala onda por el Sam que lo banearon, pero no sé qué había dicho que lo hayan baneado por esto. Le voy a preguntar. Tengo curiosidad. Ahorita ya va a acabar, ¿eh? Este match. Es jode, ahorita le caemos. Reversal. Gracias por el like, Scode. Ya estoy a un match de sacar el papel para que nos vayamos ahorita al discursito. Pongan Caifanes, véganse, ¿verdad? Ya no pongo rolas en el stream porque a cada rato me salen
Ahora notificaciones de Facebook que... No, que... Te vamos a penalizar y la verga. Se pone bien mamoncito, ¿eh? Pongan mago de voz, va a decir el papel. La banda favorita del papel acá. Pongan fiesta pagana, va a decir. Yo entiendo por qué el papel le gusta tanto a esa banda, wey. Ya sé que sus canciones son épicas, pero aún así. El papel siento que las alza un poquito más de lo que son. Boom. Boom. ¿Fue Punish? ¿O picaste algo? Estoy totalmente interesado en si eso fue un Punish. O solamente fue ahí un... Muerto, muerto, GG's. Mira, cuando Mayo no está, ahora sí te gané, ¿no? Arre, pues, pues bueno, pues buenos juegos, Palomilla. Ahí nos vemos. Me los veo mañana, Super Turbo, Super Turbo es el bueno. Para que te metas papel y nos hacemos un first to ten. Ahí sí, ¿eh? Ahí sí es una buena reta acá. A ver si esta palomilla se jala también. Dale pues.